en Arriaga. A través de plataformas digitales, una internauta solicitó el apoyo de la población para dar con el paradero de su hermana originaria de Tamaulipas, identificada como Arlena Sujedi Méndez, quien lleva desaparecida desde hace 11 años y que fue vista últimamente caminando por las calles de este municipio. En Tonalá, autoridades municipales llevaron a cabo el aseguramiento de varios vehículos motorizados tras un operativo para mantener el orden vial, efectuado en las calles de esta cabecera municipal, hacia motociclistas que presentaban inconsistencias en su papeleo. En la capital del estado, un joven que conducía un vehículo compacto quedó con traumatismo en el cráneo luego de ser el protagonista de un aparatoso accidente en la prolongación de la Quinta Norte, a la altura del reloj floral, por lo que fue auxiliado por paramédicos y llevado a un hospital. En la firma de dos convenios para la regularización de adeudos por concepto de seguridad social que signaron el gobierno de Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, subrayó que con este acto se renueva la confianza, se da certeza y se hace justicia a la base trabajadora, a fin de que siga gozando de un derecho que por ley les corresponde.